vamos. Vas a ver. Muy buena, Suryudu. A ver yo. No está nada mal, pero yo lo lanzo mucho mejor que tú. No es cierto. Oye, ¿cómo llevan tu familia la cosecha? Bueno, no muy bien. Padre tiene que trabajar mucho estos días para evitar que los alimentos crezcan mal. ¿Y tu familia? Igual. Pensábamos que tendríamos una mejor racha, pero ya ves que no es así. Ojalá tuviéramos dinero para comprar una de esas máquinas de recogida. Mi padre no puede con todo. ¿Ayudas a tu padre? Mucho. Seguiré ayudándole hasta que las fuerzas me fallen. Yo no creo que pueda ayudar mucho, no tengo mucha fuerza. Pero con un poco que le ayudes, créeme que te saldrá fuerza de donde no las hay. Estoy de acuerdo, intentaré ayudar más. Bien dicho. ¿Te apetece ir a los Montes Picudos? Te echo una carrera. De acuerdo, vamos allá. ¿Cómo va la leña, hermano? No muy bien. La cosa va a regular. Hay pocas lluvias en la región y cuando las hay, son demasiado fuertes que acaban destrozando la cosecha. No hay dinero que pueda beneficiar ese tema. Sí, lo sé. ¿Cómo está Suryudu? ¿Dónde está, por cierto? Se ha ido con Gessi a observar la playa desde los picos. Dijo que no volverá hasta el atardecer. Entiendo. Mira a tu alrededor, Ubuntu. Esto es todo lo que tenemos. Tanto en el presente como en el futuro, tan solo pobreza. La gente muere sin remediarse, ya que nadie puede permitirse comprar medicinas. Eso es algo que tendremos que soportar el resto de nuestras vidas, pero no por ello debemos de rendirnos. ¿Has pensado en Suryudu? ¿A qué te refieres? Es un buen chico. ¿Por qué no empleas su tiempo y tus escasas posesiones para asegurarle su futuro? Porque no tengo nada que pueda ofrecerle, nada de valor, lo sabes tan bien como yo. Escucha, Ubuntu, vamos dentro. Tengo que comentarte una cosa que puede ser importante tanto para ti como para Suryudu. Está bien. Verás, hoy he ido a la ciudad para entregar el cargamento de las verduras de la semana pasada y al parecer vino gente de fuera. ¿Eran mercantes o agricultores? No, al parecer formaba parte de un sistema de apadrinamiento para jóvenes. ¿Apadrinamiento para jóvenes? Así es. ¿Y qué es eso? Según parece, recogen a jóvenes de entre 12 a 18 años para educarlos metiéndolos en escuelas, en Londres. Me parece bien, pero... ¿qué tiene eso que ver conmigo? He pensado que quizás quieras enviar a Suryudu con ellos y comenzarían a... ¡Alto! ¿Para eso querías hablar conmigo? Sí, verás, yo... ¡No! Suryudu no se irá con desconocidos a ningún sitio. Escucha, Ubuntu, ellos pueden ayudar a que Suryudu tenga un futuro. ¿No te das cuenta? De lo único que me doy cuenta es que Suryudu no necesita a nadie. ¡Claro que necesita a alguien! ¡Yo soy ese alguien, ¿entiendes? Él es parte de este poblado, él nació aquí. ¡Ellos pueden darle un futuro! Suryudu es indio, ¿comprendes? Él es parte de la India. ¡Eso son tonterías!
¿Olvidas quién eres, Parumu? Tú mismo lo has dicho. Somos pobres, pero a mucha honra. Algún día te arrepentirás, Ubuntu. Que sea así. Me ha costado encontrarte. Me gusta estar aquí. Solo se escucha el roce del trigo, los pájaros, los grillos. ¿Sí? ¿Te he contado alguna vez que solía venir a este campo cuando tenía tu edad? ¿Ah, sí? No me habías contado nada. Pues sí. Todas las noches venía aquí a pensar. ¿Y tú, Suryudu? ¿En qué piensas? Bueno, a veces pienso en mi madre. ¿Te hubiera gustado conocerla? Sí. ¿La conociste? Sí. Fue una mujer muy trabajadora en todos los sentidos. ¿A qué te refieres? Verás, sabes que todas las mujeres del pueblo se dedican a la costura y a la comida, ¿verdad? Sí. Pues tu madre, aparte de hacer todas esas cosas, también solía ayudar a tu padre a partir la leña, a limpiar el tejado, a sembrar en los campos y todos los trabajos considerados para hombres. Vaya, no tenía ni idea. Oye, Suryuntu, ¿te gustaría venir conmigo a la ciudad mañana temprano con el camión a repartir los cargamentos? Claro, me encantaría. Bien, pero no le digas nada a tu padre. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Buen chico. Venga, es tarde. Te acompaño al poblado. Encárgate de ir colocando las cajas por allí, Suryudu. Ahora, cuando estén todas, hago el recuento. Sí, tío. Yo vuelvo ahora. Voy a saludar a un amigo en el bar. De acuerdo. ¡Hombre, Parumu! ¡Hacía tiempo que no te veía! Lo sé, perdona, Karumu, pero estoy buscando a alguien. ¿A quién? ¿Se puede saber? Verás, busco al encargado de la asociación de apadrinamientos. ¿Te refieres al pez gordo? Sí, me dijeron que estaría por aquí. Así es, está allí, en esa mesa, tomándose una copa. Vale, gracias. Hola, disculpe que le interrumpe. ¿Es usted Alfred Hitchcock? Así es, buen hombre. ¿Qué desea? Verá, quería hablarle de un muchacho que quizás necesite irse con usted. Usted dirá. Suryudu, tengo algo que decirte bastante importante. ¿Sí? ¿Qué es? Dios mío.
no, por favor, tío. Por favor, avisen a alguien. Avisen a alguien, por favor. Tío, no. Tío. Tío. No. Todos apreciamos la vida. Todos hallaremos algún día nuestra paz interior. Barumo Moren estará junto con los dioses y encontrará allí la tranquilidad. Una nueva vida se abre ante él. Uno de los nuestros se va, pero no temáis, pues estará siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, Barumo. ¿Hambre, hijo? Apenas has comido nada. No tengo hambre. Te entiendo. ¿Quieres irte a dormir? No lo sé. ¿Qué es lo que quiere? Disculpe, perdone que moleste a estas horas, pero vengo a hablar con Sir Judo Moren. ¿Vive aquí? Sí, pase. Gracias. Hola, ¿eres Sir Dujo? Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Alfred Hitchcock y hablé con tu tío Barumo esta mañana. ¿De qué conoce a mi hermano? Él vino a mí para decirle que Sir Dujo viniera conmigo a Londres para allí recibir una beca de estudios. Ya hablé de ese tema con mi hermano y Sir Dujo no se va a ninguna parte. Verá, no quiero discutir con usted, y mucho menos después de la muerte de su hermano. Pero Barumo me dejó una carta para Sir Dujo, para yo entregársela personalmente. ¿Para mí? ¿De mi tío? Sí, aquí tienes. Verá, yo es que no sé leer. No te preocupes, yo mismo te la leeré. Querido Sir Dujo, te escribo esto para comunicarte de que quiero que vayas con el señor Hitchcock hacia Londres y convertirte en alguien. Tu padre no está de acuerdo, pero debo hacerlo por ti y por el pueblo. Allí estudiarás y podrás ser lo que quieras. He pagado a Hitchcock con el poco dinero que tenía, así que te pido que vayas con él. Siempre te querré, Barumo. Como ves, era deseo de tu tío que fueras conmigo a Londres. ¿Yo a Londres? Pero no sé ni leer, ni escribir, ni nada. Recibirás una buena educación, te lo aseguro. ¡Espera! ¿Es que no me ha oído? Sir Dujo no se va a ninguna parte. Pero padre... ¡Cállate! ¡Se acabó! ¡Usted! ¡Váyase de mi casa! ¡Vamos! De acuerdo, de acuerdo. Estaré en la ciudad hasta mañana, por si cambian de idea. ¡Muy bien! ¡Ahora váyase! Papá, ¿por qué has hecho eso? No hay nada más que hablar. ¡Vete a dormir!
Confía en ti mismo, Sir Yuri. Sigue siempre en tu camino. No te rindas nunca. Y haz siempre lo que más te convenga a ti y a los tuyos. Lo siento, padre. Tengo que irme. No sé lo que pasará, pero algo me dice que tengo que hacerlo. Te echaré de menos. Adiós. Buenas tardes, señor Heathcote. Lamento llamarle a estas horas, pero hay un chico de nombre Sir Judo preguntando por usted. ¿Sir Judo? Hágale pasar, por favor. Así que has decidido verme, pese a que tu padre no estaba muy de acuerdo. Lo siento, señor, pero tenía que hacerlo. Ajá. ¿Puedo preguntarte por qué? No estoy muy seguro, pero mi tío, antes de morir, me hablaba de cambiar las cosas. ¿Cambiar las cosas? Sí. Procedo de una población muy pobre. Si viajo con usted, me gustaría convertirme en un médico para así ayudar a mi gente. Eso te honra, Sir Judo. Ahora vete a tu cama. Saldremos mañana en el avión hacia Londres. Disappoint you or let you down? Should I be feeling it? Ya hemos llegado, señores, al aeropuerto de Heathrow. 'Cause I saw the end before we began. So I saw you again, and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. Be over, but it won't stop. I am here for you if you'd only care. Touch my heart, touch my soul, change my life and all my goals. Love is blind, but that I knew. My heart is blinded by you. Kissed your lips, held your hand, shared your dreams and shared your pain. Know you well. I've been addicted to. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. When I wake, can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Yo creo que las asignaturas deberían impartirse de una forma más precisa y detallada. Estoy de acuerdo, cada asignatura se impartirá de la forma que convenga a cada departamento, siempre y cuando se imparta de una forma más completa. Conforme, señor supremo. Bien. El siguiente caso que tenemos para aprobar es la de la incorporación próxima trimestral del señor Moren Sir Judo, o Sir Duyu, como lo llaman algunos.
Señor, me gustaría ser tajante al respecto. Pienso que si admitimos a dicho alumno con unas cualidades tan bajas y negativas, no sería justo para los demás alumnos. Discúlpenme, caballeros. Señor Hitchcock, me alegro de verle. Justo ahora estábamos en audiencia acerca de su muchacho de origen indio. Me alegro de venir en buen momento. Por favor, señor Cartman, continúe usted. Básicamente es eso, señor Supremo, pero con gusto pasaré a resumir al señor Hitchcock de que el señor Moren no puede acudir a esta universidad. Perdóneme, señor Cartman, de que le interrumpa, pero ¿por qué razón no se puede quedar? Por la sencilla razón de que es una persona muy desventajada con respecto al resto de sus compañeros. Y al ser encima un alumno apadrinado, obtendrá una matrícula gratuita, por lo que el campus perdería dinero. ¿Solo le importa el dinero? Entonces contésteme a una pregunta. ¿Para qué sirve el sistema de apadrinamiento si luego no se apadrina a ninguna persona para buscarle su futuro? El señor Moring no sabe ni leer ni escribir. ¿Cómo espera que se matricule en una carrera de medicina? Sabe perfectamente que puedo enseñarle a leer y a escribir para antes del inicio del curso cuatrimestral. No. Perdone que discrepe, señor Hitchcock, pero eso es imposible. Por favor, ruego un poco de silencio, señor Hitchcock. Sí, señor Supremo. ¿Cree usted que podría enseñar a Suryodo a leer y a escribir en 2 meses para cuando comience el cuatrimestre? Sí, señor. No creo que haya inconveniente. Quedamos, pues, en que el señor Moren, si lo consigue, obtendrá la beca de estudios en medicina. ¿Entendido? Sí. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, déjenme a solas con su judo. Se lo ruego. Buenos días, su judo. Espero que hayas tenido un buen viaje. Sí, señor. Según los informes, consta de que te llamas Suryodo Moren de Vedagahula, en la India, ¿cierto? Sí. Tienes un padre de nombre Ubuntu que también nació allí. ¿Y tu madre? Murió cuando me dio a luz, señor. Vaya, lo siento. ¿Tienes hermanos o hermanas? No. Soy hijo único. Verás, Suryodo, me han informado de que no sabes ni leer ni escribir. ¿Puedes confirmar eso? Ay, no tengas miedo ni vergüenza, muchacho. Aquí estamos para ayudarte en todo. Pues sus informaciones son ciertas. No sé ni leer ni escribir. Muy bien, Suryodo Moren. Puedes retirarte. Y te deseo mucha suerte. Gracias. Oye, ¿qué te parece si te enseño la ciudad? Sí, sería fantástico. ¿Sí? Sí. Pues venga, vamos.
observarás esta figura objetivamente, es un árbol. No hay nada raro en eso, ¿verdad? No, es un árbol totalmente normal. Exacto. Ahora fíjate en esto. Lo que ves es el significado gramatical del árbol, es decir, así es como se escribe árbol. ¿Ves? A-R-B-O-L. La A y la O son las vocales, que como hemos visto al inicio de la clase, están formadas junto con la E, la I y la U. ¿Comprendes? Sí, o sea, que el resto, que no sean ni la A, la E, la I, la O y la U, son todas consonantes. Así es. Después de esta explicación, dime, ¿cuáles son el resto de las consonantes? R, la B y la L. Fantástico, Sir Yudu. Todos los objetos materiales que ves, como el cielo, el aire, los animales, todo tiene un significado gramatical. Lo entiendo. O sea que cada palabra tiene un significado. Precisamente eso. Fantástico, Sir Yudu. Bueno, veo que ya estás listo. ¿Te falta algo por llevarte? No, ya lo tengo todo. Los libros, los lápices, todo. Yo ya he hecho todo lo que he podido hacer. Ahora, todo el resto depende de ti, Sir Yudu. Muchas gracias, señor Hitchcock. Hey, llámame Alfred. Gracias, Alfred. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Solo decirte, Sir Yudu, que no te rindas nunca. Si tienes problemas, acude a mí. Sí, Alfred. Me esforzaré mucho. Buena suerte. Buenos días y sean bienvenidos a la Facultad de Medicina de la Universidad Oeste de Londres. Voy a ser franco con ustedes. Esto no será fácil. Hay que tener dos ingredientes para aprobar esta carrera, y son la paciencia y mucho trabajo. Sin más dilación, comencemos con la clase de Anatomía 1. Lo primero que vamos a explicar son las partes hematológicas del organismo humano. Para terminar, recordarles que repasen las funciones enzimáticas del apartado biológico que aparecerá en su libro, página 10 a la 56. Eso es todo. Nos vemos mañana. Perdona, perdona. ¿Sí? ¿Me dices a mí? Sí, alguien sí, ¿no? Oye, no eres de por aquí, ¿verdad? No, vengo de la India. Llevo pocos meses aquí. Vaya, ¿de la India? Eso está muy lejos. Por cierto, soy Susan Ryan. Encantado. Yo soy Sir Yudu Moren. Encantada. ¿Te apetece que demos un paseo? Conozco una librería muy buena en la calle Hammond. Sí, claro. Aún no conozco mucho la ciudad, tan solo este sector. Por cierto, ¿dónde vives? Me han alojado en una residencia universitaria, cerca de aquí. ¿Te han adjudicado algún compañero de habitación? No, es una habitación para un solo estudiante. Mejor así te concentras más a la hora de estudiar.
Aquí es, la librería Dockside. Es una de las más reconocidas de la ciudad. Vaya, no tenía ni idea. Aparentemente parece antigua desde fuera. Lo es. Vamos dentro. Vaya, es impresionante. Lo siento. Aquí hay que guardar silencio, Suryudu. Ven, te voy a recomendar un libro. Tiene que estar por aquí. Veamos, este no es. ¡Aquí está! Uy, lo siento. Es este, La caída de los gigantes, por Ken Follett. Es un libro que ha salido recientemente. Te gustará. Gracias, lo leeré. El agujero vertebral está comprendido entre la cara posterior del cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. Tiene la forma de un triángulo de ángulos más o menos redondeados. No olvidemos de que todas las vértebras poseen un cuerpo y un agujero como indica esta imagen que ustedes están apreciando. Yo es que antes vivía en Birmingham. Mis padres nacieron allí y claro, me crié allí. ¿Naciste allí? Sí, pero no viví mucho tiempo allí. Unos 7 años más o menos. ¿Por qué? Si no es mucho preguntar. No te preocupes, pues por negocio de mi padre. Él es instalador informático y su empresa lo trasladó aquí. ¿Y tu padre en qué trabaja? Bueno, era agricultor. Prácticamente todos los hombres de mi poblado se dedican a trabajar en el campo. ¿Tú también? Sí. ¡Hey, Susan! ¡Anda! ¡Es mi amigo Garrett! ¿Qué tal estás? No hablamos mucho y eso que estamos en la misma clase. Sí, jeje. Ten en cuenta que nos sentamos muy separados el uno del otro en clase. Tienes razón. Mira, te voy a presentar. Eres Suryudu. Suryudu eres mi amigo Garrett. Éramos compañeros de academia hace 2 años. Encantado. Igualmente. Escuchadme. El grupo de clase hemos pensado salir esta noche al bar Rocken. ¿Os apuntáis? Sí, claro. Allí estaremos. Guay, nos vemos luego. ¿Bar Rocken? Sí, es un local en el centro de la ciudad. Suelen ir siempre los universitarios. No sé si querré ir, Susan. Vamos, Suryudu, aprovecha ahora que en poco tiempo tenemos los exámenes cuatrimestrales. I can see us in your eyes. No need to think it twice, like it was always meant to be, you and me. And there are times when everything's a mess, but nothing's to confess, like when two stars collide. Love is on fire, a burning heart. If I have known it from the start, it was love at first sight. A matter of time that I will make you mine. Yeah, dab daddy da. We'll be right back.
Gracias por acompañarme. Suryudu, siento lo que has visto. Esto no tenías que haberlo visto. No es culpa tuya de que dispararan a aquel chico. Ya, pero estas cosas pasan y no estás acostumbrado a presenciar esto. ¿Crees que no? ¿Crees que yo he vivido en un país donde hay una vida envidiable? ¿Crees que no he visto a gente morir? Susan, cada día 5 personas o más mueren en mi aldea. Lo siento, no sabía nada. No te preocupes. Solo espero que pueda estudiar tranquilo durante un tiempo. Tú para. ¿Yo? Sí, tú, cabrón. ¿Qué has hecho para que Susan llore, eh? No sé de qué estás hablando. ¿Le pasa algo a Susan? Conmigo no te hagas el tonto, ¿lo entiendes? Venga, pelea, negro. No, por favor. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No quiero pelearme contigo. ¿No? Pues toma, cabrón. Sea la última vez que le haces llorar, ¿entiendes? Suryudu, ¿estás bien? Sí. Solo ha sido un golpe. No es nada. Ese maldito Garrett, sinceramente nunca me cayó bien. ¿Por qué te ha pegado? Por nada. Olvídalo, ¿vale? Vaya, lo siento. No lo sientas. De esta manera, se realiza la exploración intravenosa del sistema cardiovascular, con las condiciones básicas adversas. En este pequeño intervalo de tiempo que nos queda, me gustaría comentar el incidente que se produjo ayer cercano al complejo universitario. Me han informado de que ayer a la salida de la clase se produjo un altercado por el cual el señor Suryudu sufrió una agresión física. Por desgracia, no me han podido decir de quién se trataba, pero sí que pertenece a esta clase en función del horario, pues esta fue la última clase en salir. Señor Suryudu, agradecería que me revelara el nombre del culpable. Señor Reckner, yo no vi quién era. ¿Cómo dice? No vi quién era, pero no ha podido ser ninguno de esta clase porque salí minutos antes de la clase por motivos de salud. ¿Está usted asegurándome que esa persona no es de esta clase? Sí, estoy seguro. Bien. En ese caso dejemos el altercado, pues. Pasen un buen día y hasta mañana. Oye, siento mucho lo de ayer. Lo que has hecho por mí en clase, te estoy muy agradecido, de verdad. No te preocupes, estamos en paz. A todo esto, un pajarito me ha dicho que estáis saliendo, ¿eh, parejita? Pues sí. Menudo bombazo. Hoy es un día muy especial. Es el día en donde presentamos a 200 médicos a la sociedad, al mundo. Todos habéis sido partícipes de ser lo mejor de lo mejor. 5 años han pasado muy rápido, pero han pasado, al fin y al cabo, con mucho esfuerzo y devoto. Por supuesto, felicitaros a todos y a todas por conseguir este objeto. Un objeto por el cual muy pocos pueden alcanzar. Ahora sois literalmente libres
y podrán ejercer su función como médicas y médicos. Mi enhorabuena. Pero antes, me gustaría que subiera aquí una persona muy especial, que hoy, en este día, ha hecho historia en su pueblo. Por favor, que suba el señor Suryudu More. Hola, no sé bien qué decir exactamente. Provengo de una aldea, Pedagagula, y nunca imaginé que me vería en esta situación. Gracias a la gente que me ha querido y apoyado, estoy muy orgulloso de mis raíces y de ser como soy. Mi misión principal era convertirme en médico, y ya lo he logrado. Ahora mi misión es ayudar a los niños, a los pobres. ¿Sabes? Voy a volver a mi país. Creo que ya tengo experiencia suficiente para ello. ¿Estás seguro? Sí, he estado pensando y voy a crear una organización y ayudaré a los míos. ¿Sabes que voy a ir contigo? Lo sé, hubiera sido difícil convencerte para que te quedaras. Para aquí, por favor. Suryudu volvió a Pedagagula. Allí se convirtió en el primer médico de su aldea y, como tal, fundó una organización llamada API, Ayuda a los Pobres Indios. Poco después se casó con Susan y, como médico, obtuvo un gran reconocimiento por su comportamiento con la aldea. Con su ayuda logró salvar a 5.000 personas con medicinas y otros médicos, los cuales tenían interés en esta fundación. Pero aunque siga salvando hombres, mujeres o niños, siempre habrá pobreza en el mundo, pues una persona puede cambiar un pueblo, pero para que cambien los males de todo el planeta, debemos de cambiar primero nosotros. Turn away when it seems all your dreams.